Soy Alfredo Monraval, gerente de Actívate y colaborador con Julio. Y bueno, bienvenidos a todos a un acto de networking. El networking para Actívate, algunos no saben lo que es el networking, ¿no? Está ahí como networking. Un ente de la civilización que lleva haciendo networking, pues ahora mismo son 2010 años. Y es la iglesia. Entonces, un poco emulando a lo que es la iglesia, había un momento en la ceremonia que los asistentes se levantan y se dan la paz con el que tienen al lado, con el que tienen delante, ¿vale? Entonces, ahora mismo vamos a coger todos, vamos a levantarnos y vamos a darnos la tarjeta, ¿vale? Con el que tenemos delante, con el que tenemos detrás, con el que tenemos al lado, ¿vale? Entonces, todo el mundo arriba ahora mismo, igual tenéis a alguien interesante al lado, entonces daros la tarjeta. Os paso con Julio y que empiece el concurso. Donde las vagonetas son bicicletas, te lanzas a 90 km por hora, y si eso es lo mismo que un corredor del Tour de Francia a 90 km por hora, pues eso es una de las atracciones de Bike Park. Pero Bike Park no es solamente un parque de atracciones, Bike Park es un enorme complejo turístico deportivo internacional dedicado exclusivamente a todas las facetas de la bicicleta, de hoy, de pasado, de mañana, del futuro, y dedicado a una clientela que le gusta o que le ama la bicicleta, pero también que va a descubrirla para enamorarse. En un marco natural maravilloso, imaginaros, hotel, balneario, bicicletas de agua. Nada de vender hardware, nada de vender equipos, nada de vender programas, nada de vender software que otros produjeran. Lo único que queríamos vender era nuestro conocimiento. Primera cosa. Segundo, cada cual en su casa. ¿Vale? Lo más parecido a mi oficina, durante muchos años, era mi maletín del ordenador. Cuando alguien me decía, dime tu dirección, y yo, si me quieres encontrar, me lo mandas por email, ¿vale? Otra base fundamental, solo trabajaríamos con gente en la que confiamos plenamente. Punto. Con una sola excepción, podemos llegar a trabajar con gente que no conocemos, siempre y cuando sean de pura confianza de gente en la cual nosotros confiamos. Pero hasta ahí se acaba, ¿vale? No confiamos en gente que confía en gente, confía en gente, confía en gente, porque al final se acabó. Tiempo. Buenas tardes, ¿Eco Wash? Sí, tengo una cita importante y me gustaría tener el vehículo impecable. Fabricación propia de productos biodegradables. Servicios totalmente personalizados. Calidad, comodidad y profesionalidad. 40 emprendedores unidos con nuestro proyecto y un firme compromiso con el medio ambiente demuestra que se puede y se debe con EcoWash. Llamar y que venga a la casa es hoy por hoy una actividad común. Pero ser la primera empresa en España en ofrecer un servicio de limpieza de vehículos a domicilio sin gastar una sola gota de agua es una verdadera genialidad. Una idea, creo, que para terminar son estas deliciosas piruletas que... ¿Cómo fue nuestro proceso de internacional? Pues fue duro, como todos. ¿Qué problema nos encontramos? El principal es el conocimiento real del mercado y la legislación. Y cuando digo real, es real. Y luego hay un problema de estructura. Tienes que tener una estructura en España suficientemente para poder controlar eso. Cuanto más crezca más estructura local tienes que tener para controlar lo que tienes fuera. Aquí os lo estoy pintando un poco negro, pero no es así. O sea, estos mismos problemas que os he contado son los mismos que tenéis cuando abrís una línea de negocio en España, una empresa nueva en España o lancéis un producto nuevo. La única diferencia es el cambio de mentalidad. Hallo und guten Tag, ich heiße alle herzlich willkommen.
No, no, no. 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 ¿Y por qué? Oh, pues sí. Entonces, pues me llamo Manuel de Ritateca y soy... Somos. Ah, sí, verdad. Es que somos un consultor hispano-alemán y nos dedicamos a la internacionalización de pymes hacia Alemania. Bien dicho, macho. Y además somos... Gracias. Pues somos un coach cross-cultural. Eso es. Y la próxima vez, tú hablas en España y yo en Alemania. Querido don Luis García Berlanga, recuerdo aquel mágico día cuando, cogidos de la mano, inauguraste la escuela de la Ciudad de la Luz. Tenemos en nuestras casas... ¿Quieres que empecemos? Por favor, empezamos. ¿Le dejamos empezar o no? Venga. ¡Tiempo para Emilio! Sol, playa, palmeras, arena, intercambio, cultura, sal, puerto, ambiente, cultura, espacios, sal, talleres, creatividad. ¿Estás preparado? ¿Preparado? Sí. Vale. ¡Tiempo! Bueno, pues solo quería advertirles de que todos los aquí presentes tenemos en nuestras casas trampas mortales. ¡Todos juntos! ¡Sol! ¡Nadia! ¡Muy bien, ¿no? Con este mission statement y nuestra experiencia acumulada de más de 30 años, hemos conseguido... Calzado como cualquier calzado informal de señora, simplemente es para ver y visualizar un poco el producto en sí, zapato joven... ¿Qué no harías? Pues, ¿qué no harías? Pues no ir tan solo, sino ir más acompañado, más informado. Antes de ir así, casi a pecho descubierto, pues bueno, más información y más preparación. ¿Inventores? ¿Os gustaría tener una entidad que os escuchara? Sí. Bueno, pues cuando salís de aquí, estamos allá tampoco. Muy bien. ¡Tiempo! Alicante necesita una orquesta sinfónica joven, innovadora, porque somos la única orquesta que trabajamos con el ICAM de París. Eso es un coworking, un espacio innovador, creativo, equipado con internet, teléfono y muchas otras cosas. O pues, si queréis, coworking Elche Workroom. Por fin ya, el momento esperado. El ganador de la primera edición del Commercial Pitch del Día del Emprendedor en Alicante es... Manuel Lérida, de Lérida Internacional. Muchas gracias, Lucía. Lucía, un segundo, por favor. También agradecer a Lucía como coordinadora del evento, que se ha encargado de todos los detalles, los mínimos detalles, que realmente son los más importantes para que todo surja como ha surgido. Muy bien, Lucía, muchas gracias. El ordenador, es que esto es como los programas de televisión, que enseguida sacan con el, ¿verdad?, con el premio, el talón y tal, pero nunca vemos que lo ganen. Pues aquí lo tienes, el ordenador. No digas que está vacía la caja, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? ¿Quieres agradecer algo? ¿Unas palabras? Me habéis dejado sin palabra. Pues muchas gracias y hasta la segunda edición.